Bienvenidos al pueblo mágico de Santiago. Miren nada más qué chulada de parroquia tenemos a nuestras espaldas. El día de hoy vamos a estar conociendo este pueblito, además de otras atracciones de por aquí que va a estar increíble. Así es, les vamos a hacer un pequeño video con todo lo que pueden conocer aquí, cómo disfrutarlo porque la verdad está precioso, y también los vamos a llevar a un lugar que queda muy cerquita del pueblo que vale la pena conocerlo. Ese lugar es una cascada, la cascada Cola de Caballo, que es impresionante y morimos de ganas por mostrarles. ¿Estás lista? Súper lista. ¿Están listos? ¡Vámonos! Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy agarramos carretera no muy temprano, como a las 10 de la mañana, para venir al pueblo mágico de Santiago. Si traen coche, pues vimos que había un estacionamiento aquí cerca del centro, pero está cerrado, entonces pues nos dijeron que nos podíamos estacionar así entre las callecitas, siempre y cuando no esté en amarillo. Entonces aquí estacionamos el Quit y ahora sí vamos a empezar a conocer este lugar. Estamos ya aquí en el centro del pueblito, que es el casco histórico. Justo íbamos llegando y hay un punto donde hay información turística. Nos repartieron unos mapas y un poco de información de todo lo que podemos hacer aquí en Santiago. Y la verdad es un pueblito grande. Justo esta parte que es el casco histórico es donde está toda la parte cultural. Tenemos aquí atrás la catedral, el palacio municipal, hay diferentes teatros. Hay muchos restaurantes y se ve que son muy populares porque hoy hay mucha gente y todos están bien llenos. Pero también me impactó que es un pueblito grande, además de toda la parte cultural aquí en el centro, también hay muchísimos puntos de interés alrededor del pueblo, como cascadas, cuevas y muchísimas actividades también para hacer, visitar y recorrer. Ya empezamos a recorrer el pueblito y también, miren, primera compra aquí en Santiago. Necesitábamos sentirnos como ad hoc al lugar. Entonces nos compramos estos sombreritos, tanto Natalia como yo. Él ya está bien bonito, miren, con bordadito y todo. Y queríamos platicarles igual sobre un mercadito que se pone aquí al lado de la iglesia, que está muy bonito. Está súper bien, se pone todos los viernes, sábados, domingos y también los días festivos, prácticamente todo el día, como desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y aquí pueden comprar cosas típicas del pueblo, recuerditos, comida, sombreritos como el de nosotros a un súper precio. Y está tan padre porque es como ya sentirse dentro de un pueblito, estar en el mercado y todo, y está muy lindo. Lo estamos recorriendo y nos está gustando mucho. Miren, justo atrás de nosotros se encuentra la parroquia de Santiago Apóstol. Es el edificio más como significativo del pueblito. Es de estilo barroco, fue construida por ahí del 1700 y su característica como más notable es que sus torres son desiguales, al igual que la catedral de Monterrey. La verdad se ve súper bonita, por dentro de estar increíble, ahorita se las enseñamos. Y justo enfrente está la Plaza Hidalgo, que es como el centro aquí que tiene Santiago, que conecta con todos sus atractivos turísticos, museos, con sus restaurantitos. Y también está súper linda, tiene banquitas, una fuente para venir aquí, comprarse un helado y disfrutar de la magia del pueblo. Vamos a sacarnos foto con la catedral. Pueblito de Santiago hay un mirador, nos cobraron 5 pesos, está súper cerquita, atrásito de la parroquia, y pues es justo donde estamos viniendo ahorita, a ver qué tal. Estamos ya aquí en el mirador y las vistas están súper bonitas, se alcanza a ver toda la presa de La Boca, al fondo todas las montañas, y la verdad es una vista muy linda de una parte que tiene el pueblo de Santiago, y justo también enfrente se alcanza a ver más montañas, la parroquia y muy bonito. Estamos aquí a
haciendo fila para comprarnos un helado porque hoy está haciendo ya calorcito. Y aprovechamos para platicarles que fuimos a 3 museos gratis aquí en el pueblito, que si les gusta la historia o el arte, pues valdría la pena que los visitaran. Están interesantes, son súper chiquitos y son 3 distintos que te platican un poco de la historia del norte y también de la historia de aquí de Santiago. Gratis, entonces vale la pena si están aquí darse una vueltita, 20 minutitos yo creo los recorren sin problema. Están en el Palacio Municipal y es el de Arte Contemporáneo, popular, el de Arte Popular y el Museo de Historia. Y tienen un fósil de dinosaurios, está padre, eso me gustó. Espero que me quites unos 10 años en eso. Usted se ve como de 20, ¿no? Ay, no es nada, señor, no es nada. Muchas gracias. Que estén bien. Bonito día, gracias. Miren, ya nos pedimos nuestra nieve después de la fila larga porque se ve que son muy populares. Había de diferentes sabores, pero pedimos de mango. Se ve súper rico, natural y refrescante. Vamos a ver qué tal. Está muy bueno, muy rico. Muy, muy refrescante el heladito con este calor, la verdad. Y ya que estamos aquí con el tema de la gastronomía, vamos a recomendarles dónde comer aquí en el pueblito de Santiago. Nos dijeron que el restaurante más famosito como del pueblo se llama Las Palomas. Está en contraesquina de la parroquia y que ese está bueno, pero que no está muy barato. Nos recomendaron también la Casa de la Abuela, que ese es más como de postres, pero que igual tienen opciones de comida. ¿Y cuál es el que está bueno, bonito y barato? Nos dijeron que hay uno que es ideal para comer antojitos mexicanos, que venden hasta platillos en 120 pesos para 2 personas si quieren comer algo típico de aquí de la región y de México, que se llama El Zaguán, que lo tenemos justo aquí atrás de nosotros y es un poquito más económico, entonces son esas opciones. Hay muchísimos más restaurantes, eso la verdad nos lo recomendó la gente de aquí, entonces confiamos en sus recomendaciones. Y pues comprarse un antojito, un postre, algo en el mercado, yo siento que con eso lo disfrutarían muchísimo. Nos vamos nosotros a la Cascada Cola de Caballo, nos vemos por allá. Ya llegamos a donde tenemos que entrar para ir a la Cascada Cola de Caballo. Nos estacionamos, nosotros que traemos coche propio, en un estacionamiento que está aquí antes de una entrada. Van a identificar la entrada porque hay un montón de cosas y gente vendiendo. Nos costó 70 pesos y es pues horario ilimitado. ¿Qué más? Pues ya una vez que se estacionan son como 7-10 minutos caminando, ya es acceso nada más peatonal, entonces ya vamos aquí por el caminito, ya de este lado se ve como la caída del agua que viene desde la cascada, entonces vamos a subir yo creo un poquito más para llegar y ahorita se las vamos enseñando. Ya ahora sí estamos oficialmente dentro del Parque Ecológico Cola de Caballo, que así se llama, y nos cobraron 50 pesos por persona, los niños pagan 30 pesos y tienen dos opciones para llegar a la cascada. ¿Cuáles son? Pueden llegar caminando a partir de la entrada o también pueden rentar como una carreta que cuesta 40 pesos por persona, o también estaba viendo que pueden entrar en caballo individual montando con una persona que los guíe. Y el parque está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, me parece que todos los días. No se permite volar dron, así que Miniberto no va a salir a pasear el día de hoy. ¡Vamos! Y ahora sí con ustedes, la Cascada Cola de Caballo. Está muy bonita, no tiene tanta agua como debería, pero muy muy bonita. Está muy linda, estaban comentando que la mejor temporada para apreciar la caída de agua así muchísimo es en primavera, que es la temporada de lluvias, pero ahorita está muy bello, se siente hasta la brisita fría de la cascada. Y estábamos leyendo igual que tiene una caída de 27 metros y se llama cola de caballo por su forma, que es similar a una cola de caballo, y muy muy lindo, muy bello aquí. Aquí en Nuevo León, Monterrey, no se complican con los nombres, todo de caballo, el Cerro de la Silla por la silla de montar del caballo. Y la cascada, pudieron haberle puesto cualquier nombre, pero no, cola de caballo. Muy bien. Pues aquí vamos a terminar nuestro día. Esperamos que hayan disfrutado con nosotros, que la hayan pasado bien, que hayan aprendido algo, que les sirva este video por si quieren venir al pueblo de Santiago y a la cola de caballo. Y sobre todo si van a estar en Monterrey y tienen días extras, yo creo que es una excelente opción. La verdad está muy linda la visita, la pueden disfrutar muchísimo. El pueblito está hermoso, tiene puntos de interés muy padres. Y además de la cola de caballo que venimos a visitarla, que es el punto más importante y turístico, está precioso, vale mucho la pena. Yo creo que en temporada de lluvias ha de ver impresionante. También hay muchísimas más cosas que hacer aquí en Santiago, es un pueblo muy grande, entonces pueden descubrir y hacer diferentes actividades, además de visitar el pueblito, la cascada, hay más cosas que hacer. Y como decía Chabolín, si están en Monterrey y vienen a unas vacaciones y les sobra un día, yo creo que sería muy buena oportunidad que aprovechen venir a visitar por aquí. Totalmente. De igual manera los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que nos regalen un like, que nos sigan en nuestro Instagram. Ahí les subimos todas las fotos que tomamos el día de hoy. Y nada, viajen muchísimo, conozcan preciosos lugares. Les mandamos un beso, un abrazo como siempre. Bye. Bye.